A lo largo de los años de la era cristiana, una pregunta se ha mantenido en pie sobre un tema que ha causado mucha controversia entre católicos, ortodoxos y evangélicos protestantes. En la actualidad, muchos esperamos que se brinde sólidos argumentos bíblicos e históricos para responder la siguiente pregunta. ¿Tuvo Jesús hermanos? Parece una pregunta fácil de responder. Para cualquier persona común que haya leído los evangelios sin prejuicios, que no está al pendiente de cuestiones teológicas y dogmáticas, desde su sinceridad, diría que sí, Jesús efectivamente tuvo hermanos. Pero en realidad, esta pregunta ha generado uno de los más grandes y acalorados debates de los siglos. Para los ortodoxos orientales, los hermanos de Jesús son hijos de José, de un matrimonio anterior antes de juntarse con María. Para la mayoría de los católicos romanos, los hermanos de Jesús son sus primos, los hijos de la hermana de María, la madre de Jesús. Mientras que la mayoría de protestantes evangélicos sostienen que los hermanos de Jesús son efectivamente los hijos de José y de María después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál de estas tres posturas es la más probable? Para responder esta pregunta, más que una simple lectura del Nuevo Testamento, tendremos que recurrir al método histórico crítico, analizando el texto bíblico desde su fuente griega y, sobre todo, descubrir mediante la filología histórica el significado de la palabra hermano en los evangelios. Pero, nuevamente, ¿cuál de estas tres posturas es la más probable? Desde un punto de vista puramente histórico y filológico, es plausible afirmar que Jesús tuvo verdaderos hermanos carnales, hijos de María y de José. Y aunque te parezca difícil de creer, muchos eruditos y teólogos católicos también han llegado a esta conclusión y abiertamente afirman que Jesús tuvo hermanos biológicos. Los nuevos métodos de la investigación han arrojado luz sobre esta pregunta que durante siglos ha sido debatido. Sin embargo, todavía existen muchos puntos por descubrir, pues el conocimiento tiene que avanzar. Te invitamos a ver esta serie de documentales donde abordaremos a detalle la cuestión de los hermanos de Jesús respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué razones existe para concluir que la Biblia habla de los hermanos carnales de Jesús? ¿Por qué la mayoría de los padres de la iglesia negaron la idea que Jesús haya tenido hermanos? ¿Por qué la mayoría de estudiosos y críticos han concluido que Jesús efectivamente tuvo hermanos y que los padres de la iglesia se equivocaron en este punto? ¿Por qué incluso muchos eruditos católicos se suscriben a esta conclusión? No te pierdas nuestra serie de 4 documentales sobre los hermanos de Jesús, que se estrenarán este 8 de diciembre del 2022 en el canal de YouTube Estudios Cristianismo Evangélico. Estás cordialmente invitado. No te lo pierdas. Bendiciones en Cristo Jesús.